Hello, hello, welcome, welcome. Hi, Deborah. How are you today, Deborah? Hello, hello. Hey, Jonathan, welcome. Hello, teacher. It's a pleasure to see you again in a new class, right? Yvonne, hello, Yvonne. You're in another room, right, Yvonne? Yeah. Yeah, it's in another house. Nice. But you are not in your office, no? No. No, no, in your house. Yeah. I am work desde mi casa. ¿Cómo se dice? I work at home. Okay. Yeah, nice. Very good. Oh, teacher, también se puede decir home office, no? I have a home office, maybe. Yes, it's possible. Yes. Yes. It's possible. Yes. Okay, good. So let's start immediately, right? Today we're going to start with the manual. Let's start with the manual. And we're going to start with a conversation, right? It says, ask questions about someone else's duties at the workplace. Mm-hmm. So, Jonathan, what are some of your duties, your obligations? Oh, give me a second, please. Es que no le he dado compartir, ¿verdad? Okay, here. Sorry, right? Today I have a new perspective in my camera, look. It's a little bit higher, you know? Okay. What are some of your duties, Jonathan, your obligations in your office? You have to say, I have to. For example, I have to send reports. I have to send emails. I have to answer the phone. I have to drive. I have to clean. I have to, et cetera, et cetera. I have report. I have to make a report. I have to make a report. Uh-huh. ¿Y cómo se dice recepción? Recepción. Recepción de producto. Reception. I receive products. I receive products. Y para decir más, ¿cómo puedo decir? Como para agregarle más. Ah, okay. I have. No, I don't know. I mean, ¿qué más hace en su trabajo, pues? Porque. recibo los equipos. Okay. Los almaceno y los y okay. Los... So I receive equipment. Repeat. I have to receive. Repeat, please. I have to receive. Equipment. 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 Equipo, equipment. Ajá. Equipos. Yeah. And I store them. Store them. I store them. Them. Mm-hmm. Store them. Guardarlos. Ajá, como tienda, store. Exacto. También los chequeo que venga en orden. I check the product. Yes, y nice. También los despacho. Hago las rutas. Well, I dispatch the product. And I make the roads, ruta, right? Okay, many obligations, Jonathan. Okay, nice. How about you, JC? Welcome. Ladies and gentlemen, from come know, JC. I have to register. Register? Invoice. Register? Invoice. Ah, okay, the invoices. Okay, nice.
Let me see. Yvonne, are you there, Yvonne? Deborah, hi. Are you there? Yes, teacher. Yvonne. Oh. No. Okay, es que solo veo dos cámaras, entonces. Ok, ya regresó Yvonne. Ok, es que recuerden, si no tienen su cámara encendida, entonces yo me pierdo. No veo si están hablando o si no están hablando. Entonces, necesito que enciendan la cámara, ¿verdad? Vamos a ver, Yvonne. What are your duties, Yvonne? I have a send report. Ajá. I have send check email. I have to check emails, uh-huh. I have to check email. I arrange meeting. Okay. I dispatch ¿cómo se dice? Despachar requerimiento. El requerimiento son requirements, pero no sé si se refiere a documentos. No, son, digamos, solicitudes. Un requisito que hay que cumplir. No, solicitudes de atención de revisión de equipos o de revisión de aplicaciones. Ah, sí, entonces son como requerimientos. Ah, sí, requirements, tiene razón. I am dispatching. Requirements, ¿no? Requirements. Complicated, yes, it's complicated. Yes. But, le soy honesto, ¿verdad? A veces son palabras técnicas que inclusive en español nos cuesta entender, ¿va? Porque cada quien tiene su trabajo. En la contaduría, ya escucharon a Jonathan estar. Hasta en el manejo de montacarga, ¿verdad, Jonathan? Recibir productos, despachar productos, todo tiene su lenguaje técnico, ¿verdad? Ok, thank you very much. ¿Hay alguien más en cámara? Vamos a ver. Ah, José. Hello, José. Welcome. Good night, teacher. Good evening. Hello. It's a pleasure to see you again, José. Qué bueno que no ande en la calle, es decir, a veces mucho peligro. Sí, claro. ¿Y qué maneja, José? Uber, otro momento. ¿Camión? No. ¿Perdón? No, yo soy supervisor. 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 Ajá. Sí. Supervisor. Security, sí. Supervisor. Ah, yes, I remember. Sí, ya me acordé. Sí, es que usted tiene que salir a ver rutas, a ver, ajá, yes, complicated. Yes. Un poco delicado su trabajo, sí, un poco. Sí. Excelente, sí. Sí, de hecho ahorita estoy acá, pero de repente me toca moverme. Sí, por eso es que de repente me dice voy manejando. Sí, correcto. Ya entendí, no me preocupes. No, yo pensé que manejaba un camión, José, porque me decía, ando manejando. No, o sea, sí me toca manejar, pero es parte de mi trabajo también, ¿va? Excelente. Porque es herramienta de trabajo para moverme y todo. Ok, excelente. Very good. Thank you, José. And welcome again. Welcome. Welcome back. So, now let's start with this conversation. Let me see. Tengo de oyentes a Yari. ¿Y quién más me llamó ahora? A Melba. Yari, ya le estoy tomando asistencia. Hi, teacher. Sorry, entré tarde. Oh, no problem. Solo, ¿quién me está hablando? Perdón. Lupita. Lupita. Welcome, Lupita. Ok, let me see. Yari está de oyente. Melba también. Pero un lapicero mejor. Este no me pinta. Melba. Muy bien. Y aquí tengo más mensajes. Nicole. Okay, de oyente. Qué lástima que no va a participar Nicole, pero bien. Ok, está bien, Delia. Tengo muchos oyentes ahora. Se me corren en la participación. Ok, son bromas.
Yo sé que están un poco ocupaditos, ¿verdad? Vamos a sufrir los poquitos que estamos. Sí, hombre, Alessandro, que vamos a Alessandro. O también Alessandro, no. Today is Friday, teacher. I know, but I know. Es que muchos trabajan ustedes, hombre. Mucho trabajo hay. Okay. You're welcome, Yaritza. Well, you're welcome. Good. Now let's take the attendance, right? Alessandro, Delia, Melba, Nicole, and Yari. Ya les tomé la asistencia. Ahora viene Yvonne, please. Hello. Present, teacher. Good. De los valientes que participan. Sir, yes, sir, right? También Oscar, no, hombre. Está bien, Oscar, no hay problema. Pero cuando tengan de participantes, solo a ustedes les voy a preguntar. Ok. ¿Débora? I am here. Ok, Débora. ¿Tiene encendida la cámara, Débora? I am here right now, teacher. That's the reason why. No problem, no problem. Ok. When you're ready, turn it on, no problem. Ok, Edwin. Edwin, Lupita. I'm here, teacher. Good, thank you. Erika. Erika. No, okay. Abby. Present, teacher. Okay, Elizabeth. Present. Good. ¿Qué pasó con la bebé? Yo adoro las voces de los bebés en mi clase. Ok. Jonathan. Present, teacher. José. Present, teacher. Nahum. Qué raro, Nahum. Tiene tres clases. Quizás estará enfermo, quizás, ¿verdad? Porque no falla, Nahum. No fallaba, más bien dicho. Ok, JC. JC? Present, present. Ok, teacher. Good. Listo, el barcelonista. Ok. Nos robaron el penal. Nos robaron el penal, JC. Minor? Minor? Ok, no está, Minor. Mónica? Present, teacher. Okay, welcome, Mónica. Welcome, Robert. Robert? No, okay. Teacher. Yes. Teacher. Yes. Disculpe, quizás ponga medio oyente porque fíjese que tengo una niña enferma y. Pobrecita, la princesa. Vaya, está bien. Está bien. La bebé es primero, no se preocupe. Elizabeth, sí, no hay problema, Elizabeth. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 students participate. Minor, hello, Minor, welcome. ¿Puede participar, Minor? ¿O va en el micro? Ah, va caminando. Bueno, me avisa cuando llegue a su casita. Porque tengo poquitos participantes, así que. Necesito más. Vamos a ver si Robert se conecta otro ratito también. Okay, let's go to the conversation. Listen, please. Listen to the conversation. Okay, let me see. Ah, Robert. Hello, Robert. ¿Puede participar, Robert? Dígame que sí, por favor. Robert. ¿O va a estar solo de oyente, Robert? Ah, bueno, está bien. Aquí le pongo la asistencia, Robert. Ok. Entonces solo me faltaría Nahum y Erika. Y Edwin también. ¿Edwin ya está por acá, Edwin? No. Bueno, solo tres me hacen falta. De ahí, pues los demás, aunque sea de oyente, están por acá. Sí. Ok. Let's continue, please. Ah, ok, I understand. No hay problema, Robert. Lo entiendo.
Okay, good. So let's go to the conversation. Listen. This is Kevin and Albert, and they are speaking, right, about the obligations. Remember, I asked JC, Yvonne, Jose, and Jonathan about their obligations in the company, right? Jose has to supervise. Jonathan has to receive equipment. Yvonne has to check the requirements or dispatch the requirements. JC has to drink coffee in the office. Ah, son mentiras, JC. No. Tiene otras obligaciones ahí, ¿verdad? Okay. And in this case, we're going to talk about Albert, right? Look at the obligations, the duties, obligaciones, you know, the duties that Albert has. Kevin says, what do you have to do on Thursday? And Albert says, I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What's it about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay, si se dan cuenta, ya estamos otra vez con las preguntas de información. Aquí tenemos un ejemplo. What do you have to do? Okay. Pero también vamos a ver preguntas de información usando el does. Ayer practicamos con el do y ahora vamos a practicar con el does. Aquí está, miren, what time does, when does. ¿Sí? Ok. Pero vamos a practicar la pronunciación, ¿sí? Si se fijaron, ahora tengo mi cámara en un contexto diferente, está un poquito más alta, ¿verdad? Cuando la tengo baja, se me cierran los ojos. Pero ahora sí, ¿eh? Hoy lo veo bien. Ok. Now, listen and repeat, please. Listen and repeat. What do you have to do on Thursday? What do you have to do on Thursday? What do you have to do on Thursday? Only Yvonne, please repeat. What do you have to do on Thursday? Like a question. What do you have to do on Thursday? What do you do? No, what do you have to do on Thursday? What do you do? No. What do you have to do? What do you have to do on Thursday? Okay, nice. Everybody, please repeat. I just checked the production. I just checked the production for the new product and write a report about it. About it. Why? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Deborah, can you help me, please? Repeating that, please. Yes, teacher. Please repeat this part, the Albert's part, please. Okay. I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? My goodness, your pronunciation is excellent, Deborah. Thank you. Thank you very much. Now, let's go to the next part. Everybody, please repeat. Everybody. Because I need someone
Because I need someone. Don't say someone, someone. Mm-mm. Someone, someone. Mm-mm-mm. Because I need someone to help me move some boxes. Some boxes. Can you do me a favor? Can you do me a favor? Okay, again. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Okay. Can you help me, please, Lupita? Repeat this part, please. Because I need someone to help my move some boxes. Can you do me a favor? Can you do me a favor? Can you do me a favor? Okay, excellent, excellent. ¿Cómo estamos ahora, Lupita? Mejor. ¿Energía? ¿Sí? Sí. Muy bien. Excelentoso. Okay, good. Now, everybody, repeat, please. Everybody, repeat. Sure. Sure. What is it about? Listen, what is it about? 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 Now again, natural. Repeat, please, repeat. Sure. What is it about? Abby, please, can you repeat? Sir, what is about? No, no, what's it about? No. Sure, sure. Sure. What is it? What is it about? Excellent. Now, sure, what is it about? Sure, what is it about? Okay, thank you. Everybody, please. What does Mr. Reese have to do that day? What does Mr. Reese have to do that day? What does Mr. Reese have to do that day? What does Mr. Reese have to do that day? Mm-hmm. Okay, Jonathan, only you, only you. Good teacher. What? What does Mr. Reese have to do that day? Okay, thank you. Everybody, I'm not sure. I'm not sure. Listen, close the lips. I'm. Don't say I'm. I'm not sure. I'm not sure. Okay? Now, please, JC. I'm not sure. Okay, everybody. What time does he finish to work on Thursday? Teacher, una consulta. ¿Por qué no sé, como que no se pronuncia el so? I'm not. Ah, perdón. Pues sí se pronuncia. Yo no lo pronuncié, JC. Qué oso, ah, perdón. Perdón, JC. Sí. You need glasses. Sorry? You need glasses. Oh, yes, I need glasses. Sorry. Okay, I'm not so sure.
JC, please repeat again. I'm not so sure. I'm not so sure. Okay. Sorry. Okay, now, next part, please, everybody, repeat. What time does he finish to work on Thursday? What time? Time does he finish to work on Thursday? Thursday. Thank you. Thursday. What time does he finish to work on Thursday? What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? When does he have free time? Time. When does he have free time? Now, normal. Repeat, please. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Jose, please, only you. What time does the finish? He finished. To work? He finished work on Thursday. Or when does he? He have free day. Okay, thank you very much. Good. Now let's practice the conversation between Kevin and Albert and JC. Minor, ya llegó a casa, Minor. Quiero ver si puede participar, Minor. No, creo que no todavía, entonces. JC. Yes, Minor. No le escuché lo que había mencionado. Que no escuché la conversación. Va, bueno, está bien, man, no me preocupe. Escúchale en la voz de JC y Robert. Ah, no, que Robert no puede participar, ya me acordé. Mónica sí puede, ¿verdad, Mónica? Dígame que sí, por favor. Mónico. Bueno, entonces me va a ayudar Ivonne. Y vos es mi salvadora de esta noche. Ok, so, JC and Yvonne. JC, you are Kevin, and Yvonne, you are Albert. Now. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on the Thursday, or when does we have free time? Okie dokie. Wait a minute. That's it, right? Okay, now, Deborah, can you help me with Lupita, please? Okay, teacher. You're going to be Kevin, Deborah, and Lupita, it's Albert. But give me a second. I need my Hollywood tool, right? Necesito mi herramienta de Hollywood. Ladies and gentlemen, from Hollywood, California, Delia and Lupita. Action. Delta. Okay.
What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new products and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okie dokie, Deborah. Thank you, Lupita. Very good. Good actress from Hollywood. Yes. Yes. Okay, you see? Hoy no le he confundido, ¿verdad, Débora? ¿O sí? Yes, you told me Delia. Oh. No la confundió porque no está Delia. ¿Cómo no? Está Delia de oyente. Perdón, perdón, perdón. Estamos en la clase 213, ¿verdad? Y aún todavía me confundo. Es que fíjese que en el listado están las dos juntas, ¿ves? Está Débora y después viene Delia. Entonces, Débora, Delia, entonces ahí. Excusa, excusa, papá. Prometo que de aquí en adelante no me vuelvo a equivocar. Sí, va, vamos. ¿Quién me va a ayudar? Let me see. Tengo a... Es que tengo bien poquitos participantes ahora. Abby y Jonathan. Abby y Jonathan, please. Permítanme, la presentación hollywoodense, right? Ladies and gentlemen, directly from Cujucuyo in Santa Ana, we introduce today Abby and Jonathan. Action. Abby, you're Kevin. What do you have to do on Tuesday? I just check the production for the new product and the write a report about and why. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Favor? A favor? Sure. Sir, what is it about? What does Mr. Reese have to do? To do that day? I'm not so sure. I'm not so sure. Mire que no le va a pasar al teacher. Aquí dice so sure. So sure. I'm not so sure. When time does he finish to work? Wait. Esa es de Abby. perdón. No. Jonathan, a los dos nos ha ido mal con la vista ahora. What time does they finish to work on Tuesday? Thursday. Thursday. Or when does they have free time? He have. Thank you, Jonathan and Abby. Good. With this information, now we're going to answer some questions. Look, we have four questions. What do or what does Albert have to do? Why do or why does Kevin need help? And who do or does you think is going to help Kevin? Right? Number four, what do or what does Mr. Reese do on Thursday? Now I need you circle do or does, do or does, do or does, right? The first thing we're going to do, lo primerito que vamos a hacer, yes? Do or does. 1 minute, le voy a dar un minutito para que lo haga.
Ready? Ready? Okay, Monica. Number one, do or does, Monica? Do or does? ¿Das? Perdón, teacher, que estoy en el trabajo. Ah, pero sí puede participar o... No, tengo el teléfono lejos. Ah, vaya, está bien, Mónica. Ok, solo de oyente, entonces. Sí, sí, solo la estoy escuchando. Vaya, está bien, no hay problema. Lo siento, gracias. No, no problem, no problem. Sí, tienen razón, es viernes, ¿verdad? Toca cierre de todo. Vaya, entonces, Minor, ¿ya llegó a casa, Minor? Yes. Yes, ¿ya puede participar? Sí. Sí, sí, va. Entonces, ayúdeme, Minor. What do Albert o what does Albert? What does. Ok, thank you. Los que tengan el manual, háganlo en el manual, ¿verdad? Aquí conmigo, que hagan una ruedita más bonita, porque aquí no, con el mouse no puedo. Ok, number two, please. JC. Why do Kevin o why does Kevin? Why does. Excelentoso. Yes. Ok, number three, please. José, who do or who does you think is going to? Do or does? José, right? Do sería. Do. Excelentoso. Do, right? Thank you. Jonathan, number four, what do or what does Mr. Reese do on Thursday? Rare teacher. Do or does? Sería does. Das. Excelentoso. Hoy sí se nos quedó, ¿verdad? Jonathan, ¿se acuerda ayer? Sí. Sí. Mr. Ruiz solo es uno. Entonces, con los singulares, das. Y de ahí con los demás, pues do, ¿verdad? Ok, nice. Ahora respondamos. Viene la parte más difícil, ¿sí? Vamos a la conversación. La primera dice... Ahí dejemos su círculo, hay que anden navegando. What does Albert have to do on Thursday? ¿Qué tiene que hacer Albert los jueves? ¿Qué dice ahí? Bueno, sí vamos a borrarlo porque se ven muy feos esos círculos ahí. Let me see. Ajá. Look, question number one. What does Albert have to do on Thursday? He just checked the production. He just checked the production. For the new? For the new product in... New product. And write a report, right? Let me see. Aquí lo vamos a copiar. Vamos a copiar en mi manual. He has to check the production for the new product. The production for the new product and write
a report about it, right? Okay. Muy bien. Vamos a escribirlo. Bueno, después lo voy a escribir porque se me va a mover. Sí. Bueno, sería la pregunta uno. What does Albert have to do on Thursday? He has to check the production for the new product and write a report. Permítame, quiero ver. He has to check the production for the new product. Uh-huh. And write a report about it, right? Okay, vamos a la segunda. Why does Kevin need help? Why does Kevin need help? Y aquí está la pregunta, why? Ajá, why? Because he needs someone to help him move some boxes. He needs someone to help him. To help him to move some boxes. To help him. Uh-huh. To help him move some boxes. Okay, voy a copiarlo aquí, déjeme ver. Because he needs someone. To helping, ayudarlo a él, helping move some boxes. Okay, good. Question number three. Who do you think is going to help Kevin? Who do you think is going to help Kevin? Teacher Javier? No, right? Jose? No. Who? Who is going to help Kevin? ¿Quién le va a ayudar a Kevin? Veamos. Mr. Reese. Mr. Reese. Okay, Mr. Reese. And number four, what does Mr. Reese do on Thursday? ¿Qué es lo que hace los jueves? He finished the work. He works, right? He works. He works. Él le toca trabajar los jueves, ¿sí? Así que no le estén pidiendo ayuda porque él trabaja, ¿sí? Okay. Now let's go and work the and copy the answer, sorry. Luego le hacen una captura de pantalla o los que tengan el manual, pues lo hacen el manual, ¿sí? Bueno, aquí no se ve bien, pero ustedes copien lo bonito ahí en su manual, ¿verdad? O en el cuaderno. ¿Yes? Aquí lo he escrito yo. He has to check the production for the new product and write a report about it, right? He has to check the production for the new product and write a report about it. Very good. Good. That is what he has to do, right? Next one. Why does Kevin need help? Notice the answer. Por aquí creo que la vamos a colocar. Because he needs someone to help him move some boxes, right?
Because he needs someone to help. Oops, see? To help him move some boxes. Okay. ¿Tengo alguien en el chat? Okay. Ya copié el mensaje, Maynor, no hay problema. Because he needs someone to help him move some boxes. Good. Who does... who do you think is going to help Kevin? Este Kevin me recuerda los años maravillosos, ¿verdad? What would you do if I called in a tune? Me fascinaba ese programa de los años maravillosos. Okay, Mr. Reese, right? Con Kevin Arnold, Kevin Arnold. Por cierto, hay una versión en inglés de Los Años Maravillosos, si la quieren ver, en, al menos el capítulo 1. Está en inglés, si lo quieren disfrutar. ¡Erika! Ajá, Erika. Está calladita para que no le dé participación. Welcome. Ya le puse asistencia, Erika. Ok. Va a participar, ¿verdad? Yes. Ok, thank you. Now, and what does Mr. Reese do on Thursday? He works, right? He works. Okay, guys, listen. These are the answers, right? Copy or capture. Make a capture, right? Hagamos una captura de pantalla o copiemos la respuesta ahí. Ready? Can I move? ¿Nos movemos ya? Okay. Borrando en 3, 2, 1. Okay, good. Now let's go to the review, right? Esto es lo que vimos ayer. What does she do on Saturday and Sunday? She visits. ¿Qué es lo que hace? Ella visita, right? What? Where does he go on Thursday? On Tuesday, sorry, afternoon. Where? To the company's headquarters, right? Es un lugar. Where? Which department? ¿Cuál departamento does our boss supervise? The marketing department, right? De todos los departamentos, el que él chequea es the marketing department. What time does Miguel start to work? What time? Tick, tack, tick, tack. 9 o'clock. 9 o'clock, right? Good. De acuerdo a esto, vamos a hacer estas preguntas. Okay, let me see. Why he have a meeting? Okay, so what is the correct question? Recordémonos que habían cuatro partes de las preguntas de información. Okay, 4 parts. ¿Qué era? ¿Está bien, Lupita? No hay problema. Okay. Era WH question word. La número 2 era el auxiliar do o does. La número 3 era el sujeto. He, she, they, Mr. Reese, etcétera, etcétera. Y la última era el verbo, ¿sí? Ok, con esa información, vamos a pedirle a ¿quién no participa? A Maynor. Maynor ya se nos va a ir de la clase, así que aprovechemos a Maynor. Maynor, hágalas usted todas. Yo creo que puede, ¿verdad? Así que con eso me llena la cuota de participación de esta noche, Maynor. Ok. ¿Ready, Maynor? Hello. Hola. Ok, good. Now, please, can you make it? ¿Puede ayudarme a hacer las preguntas, Maynor? Permítame, déjeme entender un poco el...
contexto. ¿Tengo que hacer la pregunta y agregar algún auxiliar? O no. Está en sí, sí, la verdad es que tiene que agregar el auxiliar. Como aquí dice he, va a usar does, ¿verdad? Pero lo que me interesa más ahorita es que usted ordene las cuatro partes, ¿sí? Le voy a ayudar yo en la primera y de ahí hace usted el tema, ¿sí? Vale. El WH word, ¿cuál sería? Why. Why. Permítame que esto se me trabó aquí. Why. Luego viene el auxiliar. ¿Cómo es he? ¿Cuál va a usar con does. He? Does. Why does. Ahora el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? He have. Y luego el complemento. A meeting, right? ¿Está fácil, sí o no? Más o menos. Ok. Number two, Maynor. Where does she process the payments? Ok, ¿por qué dijimos, Maynor, que en el verbo process no le agregamos la S o la ES? ¿Por qué? Porque la preside una consonante. No, es porque usamos por el das. El das, correcto. Usamos el das. Muy bien. Ok, number three, Maynor. What does Ingrid do on Wednesday? Está bien. Responde eso su pregunta, Maynor. Ok, el número 4. Vamos súper bien, sigamos. Solo una consulta. Las employee and acquire, ¿qué significa? Employee es empleado. Y acquire es adquirir. Okay. Adquirir. Raw material es materia prima. ¿Sí? Ok. Vale, vamos. Sería when do con empleado. Estoy en duda, la verdad. Ok. Aquí creo que hay un error. Sería when the employee, creo que sería, Maynor. The employee. ¿Sí? Va, pero ¿cuál sería el auxiliar? Porque el employee solo es uno. Do or does. Do. Solo es un empleado, entonces sería. Does. Does. Y aquí le voy a ayudar yo, mire. When does the employee acquire the raw material? Okidoki, aplausos for Maynor, right? Mire, a pesar de llegar corriendo en la casa, tropezándose por llegar a la clase, pero mire, ya me hizo todas las preguntas, ¿ve? Ok, nice. Ah, ok. Bienvenida, Lupita, nuevamente. Y Melba, sé que está presente, Melba, pero cuando se le estabilice el internet, me avisa porque ya voy a pasar listado. Ok. Good. Now, class, repeat after me, please. Why does he have a meeting? Where does she process the payments? What does Ingrid do on Wednesday? When does the employee acquire the raw material?
When does the employee acquire the raw material? When does the employee acquire the raw material? Okay. Any question? ¿Alguna pregunta? Hágamele captura de pantalla, por favor. O cópienlo en su manual. Les voy a dar unos segundos. En todo eso, vamos a agendar la mini entrevista para esta noche. Minor me dijo que no, ¿verdad? Porque tiene que retirarse. José, ¿puede esta noche, José, quedarse conmigo después de clase? 10 minutitos. Sí, está bien. Y vaya, cualquier cosa, si lo llama, me avisa. Cuando esté pasando el listado, ¿verdad? Sí. Vaya, pero ahorita lo voy a agendar, José. Por cierto, la señal se le escucha súper bien, José. Sí, ahora estamos bien. Buena señal ahí. Sí. Ok. Buena señal. JC, con usted ya tuvo la entrevista, ¿verdad, JC? No. No, todavía no. Es que aquí le escribí algo, pero entonces me equivoqué, perdón. Permítame. Entonces quizás hasta el lunes, JC. Minor le escribió por ahí que el lunes puede también. Minor. Ah, vaya, está bien. Bueno, ya vamos a ver, el lunes. A cualquiera de los dos voy a agendar. Sí. Vale, sigamos entonces. Any question? ¿Hay alguna pregunta? Esta es la esencia de la clase, ¿verdad? Esta es la carnita de la clase. ¿Sí? Si no entendemos esto, ya no fregamos. Por eso les digo que si hay preguntas, ahorita es el momento. ¿Que por qué aquí lleva el DAS? ¿Que por qué este orden? Teacher. Sí, dígame. Donde dice on es en. Ajá. Do en. On Wednesday. Es que... Para decir meses, días, partes de día, fechas, usamos tres preposiciones. Creo que no las hemos visto con ustedes, ¿verdad? No. Bueno, ya las vamos a ver. Pero es in, on y at. Ok. Es algo así como los miércoles. ¿Qué es lo que tiene que hacer Ingrid los miércoles? ¿Sí? Algo así, pero son preposiciones de tiempo y también son preposiciones de lugar. Ya le digo okay. ¿En qué unidad lo vamos a ver? En la unidad 4, déjenme ver. Aquí está, sí es cierto. En la unidad 4 lo vamos a ver. ¿Sí? Ok. Ok, y bueno, ahorita solo puedo decir que los días de la semana se dice on. On, ¿verdad? No in. Sino que on, ¿verdad? Ok. Now, let's continue. Vamos a borrar esto. 1, 2, 3 now. Y ahora iba a ser breakout rooms, pero creo que lo vamos a hacer solito, sin breakout rooms, porque no me alcanzan los alumnos. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, no, muy poquitos. Vamos a hacerlo juntos, ¿sí? Vaya, como les decía, esta parte es súper esencial, ¿verdad? Súper básica. Si no la entendemos, pues no vamos a pasar. ¿Me recuerdan si ya hicimos esto? ¿Sí? Si ya lo hicimos, pues bueno. Si no, vamos a hacerlo ahorita. Quiero que me hagan 5 preguntas, ¿sí? Usando el what, el when, el where, el why y el who. ¿Sí? En su cuaderno y usando las 4 partes. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. What do you do on Sundays? Otro ejemplo sería, when do you have lunch? Where do you live? ¿Eh? ¿Dónde vive? Where do you live? Why do you like English? And who do you give the class,
¿A quién le das la clase, right? ¿Ok? Hagámoslo, por favor. Serían 5 preguntas. Les voy a dar 5 minutos. Porque yo sé que esto está un poquito complicado. ¿Ok? Mientras tanto, voy a estar aquí para apoyarlos. 5 questions. Aprovecho para pasar la asistencia. Aquí están los 5 minutos. Comiencen ahorita. 5 minutes. 5 preguntas usando esta, ¿eh? What, when, where, why y who, ¿ok? Vamos a ver. Alessandro. Los que no pueden contestar ni están trabajando, en el chat, por favor. Alessandro. Yvonne. I'm here. Good, thank you. Débora. Débora, are you there? Delia. Okay, thank you, Delia. Edwin. Teacher, I'm here. Good, thank you, Deborah. I'm driving. Ahorita, teacher. Jefe, okay, jefe. Me gusta, Edwin, me gusta el título. No, teacher, dígame. Va, está bien, cuidado ahí. No, no va a ir a chocar, Edwin. Ya le puse la asistencia. Bueno. Ya le puse la asistencia. No, teacher. Me imagino que acaba de estar hablando con el jefe, por eso se confundió. Vaya, gracias, Edwin. Aquí está la asistencia. Tranquilo, maneje tranquilo. Teacher. Yes. Dice Debbie que se le dañó la tablet. Ay. Sí. Que ya va a ver cómo soluciona. Vaya, está bien. Saliendo hoy. Edwin, perdón, Edwin. No. Va saliendo, dice. Va saliendo. Va así, tranquilo. Tranquilo, Edwin. Por favorcito, fíjese en la calle. No voy a hacer que tenga un accidente, ¿verdad? Y Débora tiene problemas con la tablet. Bueno, ojalá que resuelva, ¿verdad? Y aquí tengo otro mensaje. Alessandro. Sí, ya estuvo, Alessandro. Thank you. Good. Lupita. Here, teacher. Good. Erika. Present. Good. Abby. Present. Thank you. Elizabeth. Present. Ya puede participar, Elizabeth, o toda la clase. Sí. Sí. Va, sí. Está bien. ¿Cómo está la bebé? ¿Ya? Ya se calma un poquito. Ay, pobrecita. Pobrecita la princesa. Ok, good. Jonathan. Present, teacher. José. Present, teacher. Nahum. JC. Present, teacher. Minor. Present. Melba. Mónica. Nicole. Oscar. Robert. Yari. Ok, todos ellos los tengo de oyente, pero por favor mándenme en el chat ahorita. Vamos a ver. Ok, comenzamos con Alessandro, luego sigue Nicole, ¿correcto? Luego tengo a Melba, muy bien. Oscar, Robert, Yari, Nicole, muy bien. Quiero ver Mónica, no veo a Mónica.
Sí, a Mónica. Mónica, ¿me escucha? Mándeme el mensaje, por favor. Sí, aquí está. No puede, Mónica, todavía sí, pero solo quiero saber si está escuchando la clase, porque en el registro aparece si ustedes están presentes, aunque sea escuchando, ¿verdad? Nicole, no sé si Mónica está escuchando la clase, Nicole. Vale, lo voy a dejar pendiente, ¿sí? Por favor, gracias, gracias. Solo que es que cuando ustedes se conectan, ya sea en su celular, en la tablet, en la computadora, y aunque estén escuchando, aparece el registro de asistencia. ¿Sí? Por eso es que necesito que aunque sea en el chat, me manden present, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Nahum, pues no me ha contestado, ni ha mandado mensaje, entonces, ni modo, le pongo ausencia, ¿verdad? Ya, entonces. Present, teacher. Mónica. Sí. Sí, ok, thank you. Pero sigue de oyente, ¿verdad, Mónica? Sí. Sí, sí, va, está bien. Ya le anoté la asistencia. Ok, thank you. Ok, thank you, Débora. Thank you very much. Ok, good. Sigamos entonces con las preguntas. Ya se nos fue el tiempo, a 6 minutos. Vamos a ver. Yvonne, please, you begin. Tell me one example, Yvonne. Using what? What do you do on weekend? What do you do on weekends? What do you do on weekends? Very good. I sleep and I work. So, Yvonne, thank you. Now, Deborah, can you give me one example using when? Creo que todavía no. Todavía no, Débora. Ok, muy bien. Edwin. Ah, no, Edwin va manejando. Lupita. When do your mom comes? When? Do your mom comes? When do you... when do you, sí le entiendo, pero el verbo no le entiendo, Lupita. Come. When do you come? When do you come? Mm-hmm. ¿Así sería? When do your mom come? Ah, your mom come. Ok, ahora sí entendí. When do your mom come? Bueno, aparte de sertón, estamos sorbetes ahora, Lupita. When sería, when does your mom come? Ajá. When does your mom come? When does your mom come? Good, that's it. Thank you. Permítame, solo quiero anotar algo aquí con Edwin que va manejando. Y Débora que tiene problemitas ahorita con la tarde. Vale, muy bien. Erika me dijo que sí puede participar. Vamos. Erika, where? Hágame una pregunta con where. Erika. Where do you live? Where do you live? Excelentoso, right? Now, Abby, please. Why? Teacher, I am here, Deborah. Okay, good. Thank you. ¿Ya resolvió el problema? Sí, se me frizó. No sé qué le pasó. Oh, sorry. That's good. Usted es muy buena en lo tecnológico, Deborah, así que yo ya estuviera sudando. Sí, okay, sigamos. Entonces, Abby, please, why? Why? Teacher, me ubica, por favor, que me levante el baño. Ah, vaya. Estamos haciendo preguntas con esto, mire. Pero ustedes la están creando, ¿sí? Ya me dijeron, what do you do? When does your mother come? Where do you live? Y estamos con el why. Háganmelas, porque me imagino que no he hecho ninguna. Voy a preguntarle a alguien más. Gracias. Elizabeth, please, why? Give me a question with why, Elizabeth. Why he is water? Why? Va, pero como estamos con el do y el does.
Why does he? What does he water? Perdón, water. Water, like, do, 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 water? No, porque no. Quiero decir, ¿por qué está preocupado? Ah, worried, worried. Porque él está worried. Ah, ajá, perdón. Okay. Pero vamos a hacerlo en presente simple. Yo le voy a ayudar, Elizabeth. Why does he worry? What does no, he why, worry? Why? Why? Does? Does? He? He? Worry. Worry. Ah, el verbo sería worry. Worry es el adjetivo. Y usamos el verbo to be. Pero ahorita como no estamos con el verbo to be, sería porque él se preocupa. Why does he worry? Why does he worry? Very good. Thank you. And Elizabeth sería Jonathan, please. Who? La más difícil le tocó a Jonathan. Teacher, siempre me toca a mí lo más difícil. Yo le voy a ayudar. Vamos a ver. Si quiere, hágame la pregunta en español y la vamos a hacer juntos en inglés, ¿sí? ¿Con quién trabajas? ¿Quién te ayuda? ¿Quién cocina en tu casa? No sé. ¿Qué pregunta quieres hacer? Espérame. Es que, sí, estoy tratando de hacer la ropa. Vale, okay. Who is that? Who is? Ah, pero ahorita estamos con el do y el das, ¿verdad? Who is es buena pregunta, pero estamos con el do y el das, ¿verdad? Ajá, Jonathan. Ahorita. Esta es la más difícil. Who does work here? Se podría decir. Vale. No. Pero como vamos a usar el does, tiene que poner una. Who does he work? Work, podemos decir, who does he work with? ¿Sí? Quiero ver si le puedo escribir aquí, permítanme. Vamos a compartir un archivo de Word, permítanme. Es que quiero que les quede claro esto. Vamos a gastar más tiempo, pero no me importa porque necesito que lo entiendan, ¿sí? Vaya, aquí voy. Estoy abriendo un archivo de Word. Le ponemos 20 de tamaño. Y ya está, ¿ok? Ahora lo vamos a compartir con ustedes. Vale, aquí creo que lo voy a escribir, sí. Me decía, vamos a ver si tengo buena memoria. Yvonne, me decía, what do you do? Algo así me decía Yvonne, no sé, no estoy seguro. Y luego, when does your mother come? Me decía, por ahí, ¿verdad? Y luego, where do you live, ¿verdad? Y la otra era, why? Permítame, vamos a hacerlo a un lado para que ustedes lo vean. Why? Permítame que se me abrió una cosa aquí. Aquí está. Why
Ya se me olvidó la de why. ¿Me lo recuerdan? Why do you? Why does he worry? Why does he worry? Why does he worry? ¿Por qué se preocupa él, verdad? ¿Por qué se preocupa? Jonathan, si aquí le estamos ayudando, ¿verdad? Ok. Who does he work with? ¿Sí? Ahí estamos. Voy a agrandarlo para que lo vean. ¿Alcanzan a ver las preguntas? ¿Sí? Vaya. Vaya. Esto ustedes la hicieron, no las he hecho yo ni está en el libro. Ustedes las hicieron, ¿sí? Pero se fijan que está el WH word, el auxiliar, el sujeto y el verbo, ¿ves? En todas, ¿ves? El WH word, el auxiliar, el sujeto que es your mother y el verbo. Where do you live? Why does he worry? ¿Ven? Todo está lo mismo. El WH word, el auxiliar, el sujeto y el verbo. Teacher. Yes, tell me. Could you give us more example with? Of course. Who? We have an exercise today. Tonight, okay. I have an exercise in an extra resource I have. Le voy a mostrar un recurso extra. Any question about? Or do you want to create more questions? ¿O quieren crearlas ustedes? Yes, teacher. Yes. Okay. Good. So give me for example. Voy a preguntar voluntarios. Entonces, comenzamos con el what. One volunteer. Another question. Come on, another question. What? What do you eat now? What do you need? Eat now. Need now. ¿Qué es lo que necesita, right? What do you need now? Okay. Excellent. What do you need now? When? When? Volunteers, please. Cualquiera que me lo diga. Cualquiera. When do you get up every morning? When do you get up every morning? Okay. Discúlpenme que escriba un poquito lento, ¿verdad? Pero, sí, bueno. Ajá. Why? Why? Why do you like? Sorry, repeat. Why do you like ice cream? Permítanme, horror, permítanme. Sorry. Why? Nos faltó el word, pero hagamos esta. Why do you like ice cream? Ice cream? Yumi. Why do you like ice cream? Now where? Where? Where do you go? Where do you go? ¿A dónde? I wanna know, where do you go? Very good, excelentoso. And who? Esa es la más difícil. Vamos a ver. Who? Teacher, who does with you to buy? Who does, pero aquí necesitamos, después del does, necesitamos un sujeto. Necesitamos un él, una ella. Oh, entonces, who does she? She, you to buy. No. Who does she? To buy. Buy. Ah, pero permítame, déjeme ver, déjeme analizarlo. Who does she buy? Sí. Does she buy? ¿Para quién compra ella sería, verdad? ¿Para quién compra ella? Sí, está bien. Who does she buy? Ok. Y también está sin el auxiliar. Recuérdense que dijimos que en este caso el who es un objeto, ¿sí? Pero también puede ser un sujeto. Y en el sujeto lo ponemos así, who buys, ¿quién compra? ¿Sí? Aquí el who es el sujeto y en la otra el who es el objeto, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay alguien más aquí, miren. Hay una she, o en el ejemplo que nos dio Jonathan, hay un he. Entonces el sujeto aquí es he
y en la otra es she. Esta parte es bien difícil de entenderla. La última parte es como... ¿Sí, Jonathan? Es como retractado la última. No, Jonathan. Acuérdese la clase de ayer. La clase de ayer dije que cuando yo pregunto usando el who, hay dos contextos. Uno, que el who sea objeto o reciba la acción. Y en el otro, que el who es el que haga la acción. ¿Sí? Vale, le voy a poner un ejemplo para que entienda. ¿Cómo se llama su mamá, Jonathan? Ana. Ana, ok. So, Jonathan loves Ana, right? Usted ama a su mamá, obviamente, ¿verdad? Entonces, Jonathan es el sujeto, ¿ve? El subject. Es el que hace la acción. Sí. Voy a hacerlo más separadito para que... Vaya, entonces... Usted es el sujeto, porque usted es el que hace la acción. Usted es el que ama, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace usted? Ah, usted ama, ¿ve? Usted loves, ¿sí? ¿Y quién es el objeto de ese amor? Su mamá, su mami. Ahí está, ¿ve? Subject, verb, and object. Entonces, el que recibe la acción es el objeto, the receiver, ¿sí? Y el maker o el doer... Es Jonathan, es el que hace la acción, ¿sí? Ya me acordé de la clase. Ya, ¿verdad? Ok. Y también podemos sustituirlo por sujeto, mire, por pronombre, perdón. He loves her. En lugar de usar Ana, usamos her. He loves her. Él la ama a ella. Él ama. Él, el sujeto, el verbo es love y el objeto es ella, ¿verdad? Ella es la receptora del amor. Entonces, vamos a los dos ejemplos aquí, miren. Aquí, el sujeto es he. ¿Sí? El que crea la acción, el que trabaja, es él. ¿Y con quién trabaja? ¿Quién es el objeto o con la persona con la que él trabaja? Eso es lo que estamos preguntando. Es el who. Es lo que queremos averiguar. Entonces, en este caso, el who sería el objeto, ¿sí? Ahora vamos a los otros dos ejemplos. Aquí, she, ¿quién es la que compra? Ella compra, ¿verdad? Ella. ¿Para quién? Pues eso es lo que estamos preguntando, ¿para quién compra ella? Entonces, el who sería el objeto, el que recibe las cosas compradas, ¿no? ¿Okay? Ajá. Ese es el objeto. Y cuando usamos el objeto, usamos el auxiliar. ¿Ok? Y otro sujeto. En cambio que aquí, Jonathan, preste atención. Ajá. El who es el que hace la acción. ¿Sí? ¿Y qué acción es? Comprar. Comprar. Ahí no estamos mencionando ningún objeto. Ahí lo que queremos saber es quién es esa persona que compra. ¿Quién es ella o él, el que compra? Entonces, el who es el que hace la acción, el creador de la acción, el sujeto. Por lo tanto, según las reglas, no vamos a usar auxiliar, sino que de un solo le copiamos el verbo, ¿eh? ¿Y por qué le agregamos ese? Porque está en tercera persona, ¿sí? Vaya, muy bien. Tengo que avanzar. Esto está súper interesante, pero tengo que avanzar en el... Vaya, vamos a repasar esto, ¿sí? Permítame que no les compartí esto. Ya me preocupé porque la clase avanzando súper rápido. Hoy nos vamos a quedar media hora, oigan. No, broma. Ahorita les comparto, sí. Ok, listen, ahí están. Ahí están las preguntas, ¿sí? ¿Está bien, José? Bueno, entonces quizás me voy a quedar con... José va a tener que manejar, así que no va a quedar conmigo al final de la clase. Vamos a ver. Entonces, JC, ¿se podría quedar conmigo los 10 minutos? Yes. Ahora, ok, thank you. My salvation. Good, thank you, JC. Continue, right? Listen, please. Listen. Page
Page 52, exercise 4, grammar focus. Simple present WH questions. Where do you work? In a hospital. What do you do? I'm a doctor. How do you like it? I really like it. Where does he work? In a hotel. What does he do? He's a manager. How does he like it? It's okay. Where do they work? In a store. What do they do? They're cashiers. How do they like it? They hate it. Okay, so we have WH word, auxiliary, subject, and verb, right? So where do you go? In a hospital. Where? Hospital is a place. What? What is your occupation? Doctor. How do you like it? ¿De qué forma te gusta? Ah, me gusta. I like it. Negativo, I don't like it. Or I hate it, right? I hate it, I don't like it, right? Now, when we use does, where does he work? Why does? Because it's he, right? What does he do? And how does he like it? ¿Cómo le gusta él? No, no, it's okay, right? Okay, now, here we have some sentences, right? So now you're going to help me, please. Number one, what does your sister do? My sister, she's a nurse. Now here, what is the question? Let me see, who's going to help me? JC, please, help me, JC. What, where, or how? What does she eat? This is, it's difficult, but she loves it. She loves it. Okay, entonces, ¿cómo, cuál sería la pregunta? Aquí estamos arriba, mire. Permítame, quiero mover esto acá. Es where, what, y how. ¿Cuál correspondería ahí, JC? Permítame, vamos a escribir aquí. What, where, or how? Vaya, nos va a ayudar entonces Jonathan. Échemele una manita y ahí sí, Jonathan. What, where, or how? Mire la respuesta, a ella le gusta. She loves it. Esa es la respuesta, ¿verdad? She does. Sería where, what, or how. Sería where. Where does, ¿a dónde le gusta? No. Sí, no. Have. How. No. How, va, ya Lupita nos ayudó ahí. How does she, permítame, regálame un segundo aquí, ya me hice bolas. Ahí sería, how, ¿verdad? How does she, by JC? How does she? Jonathan? Ayúdeme la JC. How does she? Like?
Like it. Very good. How does she like it? Muy bien. Now, JC, letter A. Jonathan, letter B. Come on. What does your sister do? How? My sister. Does... My sister. Little B. I. It's a little B. You, Jonathan. You are B. You're B. My sister, she a nurse. She's a nurse. You see? How does she like it? Yes, it's difficult. It's difficult, but she loves it. She loves it. She loves it. Okay, good. Elizabeth, please help me. Elizabeth, number two. Where? Okay, excellent. Where? Where does your brother work? Permítame que work. Work in a hotel. He's a front desk. Okay, next question, Elizabeth. Where, what, or how? How does he like it? How does he like it? Perfect. How does he like it? ¿Le gusta o no le gusta? Yes. No, sorry. He doesn't really like it. No le gusta, right? Okay, Abby, help me, please. You are letter A and Elizabeth, letter B. 1, 2, 3. Action. Where does your brother work? In a hotel. He's a front desk clerk. Oh, what does he like it? He doesn't like it. Sorry, excuse me. How does he like it? He doesn't really like it. Okay, thank you. Now let's go to number three, please. In this case, ¿quién me va a ayudar? Tengo que estar aquí escogiendo, ¿verdad? Erika. Erika y Lupita me van a ayudar en esto. Okay. Erika, please. What? Where? What? Or how? What? Mire la respuesta, Erika. They like them. Where? No. How? Very good. How? How? Do your parents like? Excelentoso, Erika. Like their job, right? How do your parents like their job? ¿Le gusta su trabajo a sus papás? And then he says, oh, I guess they like them. I don't remember. Where or what? They say, in an office. ¿Qué es in an office? ¿Es una cosa o es un lugar? Remember. Sería when. When. No, solo tenemos tres opciones. What, where, or how. Where. Where. Va, muy bien. Where. Where do they
Where do they? Office. Ah, pero ¿qué es lo que hacen en un office ellos? Do they work? Work, very good. Ellos trabajan en una oficina, right? Where do they work? ¿A dónde trabajan ellos? Ah, en una oficina, ¿sí? Ok, please. Erika A, Lupita B. 1, 2, 3. Action. How do your parents like their jobs? Oh, I wish they liked them. I don't remember. Where do they work? In our office in the city. Good, thank you. I guess. Supongo, I guess, they like them. Que a ellos les gustan sus trabajos. Like them, right? Good, let's go to number 4, please. Who's going to help me? Deborah and Yvonne, please. Deborah, help me with the answer here, right? It says, it. I'm a student. Yes, really. It's really. What do you do? No. What? Uh-huh. What? Yeah. What do you? Their job. What do you do? No. What do you do? Correct. What do you do? Uh-huh. I'm a student. I see. Deborah, please. They're great. Give me a second. I don't remember. I like them a lot. No, do you like your class? Sorry, repeat. How do you? How? Very good. How do you? Like. How do you like your classes? They're great. Son chivas, ¿verdad? Aunque el, aunque el teacher se equivoque algunas veces, pero son chivas las clases. Okay, very good. Thank you. Now, Deborah, you're A. Yvonne, you're B. Ready? 1, 2, 3. Okay. Action. What do you do? I'm a student. I see. How do you like your class? They're great. A lot. I like them a lot. Teacher, I had a question with how do you like the meaning in Spanish? Because I the meaning don't is te gusta, o le gusta, o no gusta, etc. etc. How do you like it? Vale, lo, si lo traducimos literal sería ¿cómo te gusta a ti? Ah, me gusta o no me gusta. Pero si lo traducimos ya en lenguaje práctico, sería, ¿te gusta? Generalmente la pregunta sería, ¿do you like it? ¿Verdad? Uh-huh. ¿Do you like it? Pero, ¿how do you like it? Es otra forma de preguntar si le gusta o no le gusta a alguien algo. Por ejemplo, yo le digo, ¿the pizza? ¿How do you like the pizza? I really like it. Yo pensé que how era con este, ¿cómo? Sí, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Entonces le pregunto, es que vaya, el problema con el inglés es que a veces si lo traducimos literal es un poco así como que extraño, ¿verdad? Raro. La pregunta, la traducción literal sería, ¿cómo? ¿De qué manera te gusta, verdad? Ajá. Uh-huh. Pero nosotros no preguntamos así. ¿De qué manera te gusta? No. Preguntamos, ¿te gusta? Ok, thank you. Muy bien. Esa sería la traducción práctica. Pero también puede preguntar directamente, ¿do you like it? ¿Sí? Pero cuando digo how, como que dejo más abierta la respuesta. Bueno, la odio, no me gusta. A veces sí, a veces no. La amo, la quiero, etcétera, etcétera. O si está hablando de ellos, me gustan, no me gustan, como que queda más abierta la respuesta, ¿verdad? Ok, good, now let's continue, sigamos entonces.
Let me see. Vamos a ver por acá. Sí, vamos a borrar esto. Vaya, y como me pidieron que trabajáramos en preguntas de información en la que ustedes me van a crear las preguntas, ¿sí? Vamos a ver si es cierto. Look at the picture, please. Here we have three pictures. David, Laura, right? And Brian and Jessica, right? David is a man, Laura is a woman, and Brian and Jessica is a they, right? So I need to make the three questions. Number one, where do you work? What do you do? And how do you like it? How do you like it, right? Let's start with David, right? Está bien, minor. Ya me lo había avisado antes, así que no hay problema. Ya le voy a tomar la asistencia, minor, no se preocupe. Espero que todo le vaya bien. Thank you. Okay. Good night. Good night. So, volunteers, please, with David. Let's make the three questions. Listen to the three questions. Where do you work? What do you do? And how do you like it? En este caso, como es tercera persona, es David. Where does he work? What does he do? And how does he like it, right? Esas serían las tres preguntas. Vamos a ver, ¿qué me ayuda? Vale, vamos a hacer una cosa. Yo voy a hacer las preguntas y ustedes me contestan. Vamos a ver quién me quiere contestar. JC, please. JC, you answer the question. Ready? Where does David work? In a house or in an office? In an office. In an office, good. In an office. What does he do? He is an accountant. Sí, está bien, aunque parece un gran teléfono aquí, pero he's an accountant, a receptionist o a secretary. Cualquiera de los tres también. Le iba a decir recepcionista, pero es un hombre. No, that's okay. Hay hombres recepcionistas también. Yes. So what does he do? He's a receptionist, an accountant, or a secretary, right? Now, how does he like it? How does he like it? Mire la cara, ¿le gusta o no le gusta? No le gusta. No, He doesn't like it. Okay, Laura. Deborah, help me with Laura, please. Where does Laura work? At school. At school, right? And what does she do? She teaches, or she is a teacher, right? Sure. Good, thank you. And how does she like it? She loves her job. Good. Look at the face, right? Yes, nice. Now, Brian and Jessica. Yvonne, help me, please. Where do they work? Dallas. They work, no. But where? In a house, in a store, in a pharmacy, in a store. Okay, again, where do they work? In a store. And what do they do? They are salesperson. Un comercial. Cuando yo digo person, es singular, es uno, ¿verdad? Y el plural es irregular, es people. Person, people. Pero en inglés, si usted menciona a dos
tres, cuatro o cinco lo más personas, usted puede decir persons, ¿sí? Pero si ya menciona 1,000 personas, ya no puede decir 1,000 persons. No, ahí tiene que ser people. Quiere decir que persons, en este caso salespersons, se puede usar porque solo son dos, ¿sí? O también si usted quiere decir salespeople, también lo podría decir. Es aceptable, ¿sí? Pero es más común salespersons, son vendedores. Muy bien. How do they like it? Yes. I sos. Me gusta, no le vea la carita, véale las caras. Yes or no? No. No. They don't. Like. They don't. They don't like. They don't like it. Okay, very good. Bueno, vamos a ir con la presentación. Y si me queda tiempo, voy a hacer un ejercicio más, porque ya veo que me están funcionando los ejercicios. Ya lo están manejando perfectamente ustedes el tema. Y me gusta mucho. Va, el tema de este día es el tiempo. Así que lo vamos a ver súper, duper rápido, ¿sí? Time, what time es el tema. Okay. Today is October the 7th. How to use questions with what time? Seguimos con las preguntas de información, pero hoy solo nos vamos a dedicar a el tiempo. I will be able to ask for and say the time, tic-tac, 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 of activities at our workplace. ¿A qué hora hacen tales actividades? Okay? Now, please. It's 1 o'clock. It's 1:05. It's 1:05. It's 1:15. It's 1:15. It's 1:30. Or you can say it's 1:30. It's 1:40. Or it's 1:40. It's 1:45. Or it's 1:45. Okay, with this information, we can make the question, right? Look. What time is it? It's 1:08. It's 1:08. What time does the meeting start? It starts at 11 o'clock. What time do you arrive at work? About 6:48 a.m. Or at about 8:48 a.m. What time do employees leave? Usually around 7 or 7:30. Okay, now repeat after me, please. Repeat after me, come on. What time is it? It's 1:08. What time does the meeting start? It starts at 11 o'clock. What time do you arrive at work? At about 6:48 a.m. or about 6:48 a.m. What time do employees leave? Usually around 7 or 7:30. Usually around 7 or 7:30. Good. With this information, we have this time, right? What time is it? Now let's copy. Number one, please. Volunteers. What time is it? In the first one, it's 9:20, right? It's 9:50. It's 10 to 8. It's 10 to 8. Very good.
now. It's a quarter after one. Give me a second. It's 10 to 8 right here. Oopsie, no aquí la cosa. Permítame. Aquí era la cosa, ¿verdad? Ah, ok, muy bien. Number 3, right? What time is it? It's a quarter after one. It's a quarter after one. It's a quarter after one. It's good. Five. It's a quarter after one here, right? Okay, good. And it's next one. Five. Give me a second. Regálame un segundito, okay? Okay, it's a quarter. It's five. Ah. It's five. Three. Okay, it's five. After five. Five after five. Entonces sería 5:05, ¿verdad? ¿Sí? Ok. It's 5:00. El 0 es O, dijimos. 5:05. O, como decía Erika, it's 5 after 5. Sí, pero aquí como tenemos el... Aquí está, permítame. It's 5:05. Okay, good. Number 5, please. What time is it? It's a quarter to 3. It's a quarter. It's a quarter to 3. It's a quarter to 3, right? Thank you very much. It's a quarter to 3. Okay, and the last one. What time is it? 6:14. Six oh nine, right? 6:09. Algo así. And 8. 6:08. Oh. It's 8:06. Aquí está, miren, arriba. Oh, yeah. It's 8. It's 8. After. 6, right? 9. No, after 6. Sí, vamos a ver aquí, permítame, ya se lo voy a enseñar. Aquí está. It's 8 after 6. It's 8 after 6, right? O como usted estaba diciendo, it's 6:08. Son las 6:08, right? It's 6:08. Es otra forma. Very good. Thank you. You did it good. Now, let's continue with the next one. Oopsie, vamos a borrar. Permita, vamos a borrar aquí. Para seguir trabajando. Ok. Now, early, on time, and late. What is the concept? Ya solo quedan 6 minutos. Ok, listen. Listen, please, permítame. The meeting is at 7 a.m., right? Ustedes tienen una reunión en su trabajo a las 7 de la mañana, imagínense, ¿verdad? E imagínense a Jonathan llegando a la reunión, ¿verdad? I come at 6:50. Y, bueno, Jonathan es un muchacho mañanero y llega a las 6:50. So, I am early, right? Jonathan. Pero luego viene JC, y JC no es tan tempranero, pero
Igual, él se levanta a la hora correcta, ¿sí? Y ahí sí va corriendo y llega cabal a las 7, a la hora de la reunión. Entonces, I am on time, ¿sí? On time. Pero Pedro Díaz, que no lo conocen ustedes a Pedro Díaz, pero él es, se desvela, se queda viendo videos en YouTube, se queda viendo películas, se va con los cheros, ¿verdad? Entonces él llega a la reunión tarde, 15 minutos tarde, miren. Entonces dices, I am late. Early, on time, and late. You see? Now, let's see the examples. The meeting is at 10, right? What time is the meeting? 10 a.m. Uh-oh, am I late? No, you're not. It's 10 to 10. Son 10 para las 10. Entonces, 10 to 10? That's right. You're early. Tranquilo, que vas temprano en la reunión, ¿sí? So repeat after me, please. Repeat after me. What time is the meeting? 10 a.m. Uh-oh. Am I late? No, you're not. It's 10 to 10. 10 to 10. That's right. You're early. Okay, now. Solo tengo tres chicos en cámara. Vamos a ver. Si los demás siguen participando, vamos a ver, vamos a ver. Yvonne and JC, please. Yvonne, your letter A. JC, your letter B. Ready? What time is the meeting? 10 a.m. Uh-oh, am I late? No. You are not. It's 10 to 10. 10 to 10. What's right? You are early. Good. Thank you. Right now, let's go to the next. The video call, hay una videollamada, right? 7 a.m. At 7 a.m. And then, what time is the video call? 7 a.m. Uh-oh. Am I late? No, you aren't. Is 2 to 7. 2 minutos que te quedan todavía. So, 2 to 7? That's right. You're on time. So, repeat after me, please. What time is the video call? 7 a.m. Uh-oh. Am I late? No, you aren't. Is 2 to 7. 2 to 7. That's right. You're on time. Good. Deborah, please help me. Your letter A. And Jonathan, your letter B. Ready? Yes. What time is the video call? 7 a.m. 7 a.m. 7 a.m. Ooh, oh, am I late? No, you run. No, you aren't. It's 2 to 7. 2 to 7? That's right. You're on time. Thank you. Now let's go to number 3, right? The workshop is at 2 p.m. What time is the workshop? 2 p.m. Uh-uh, am I late? Yes, you are. It's 2:15. 2:15? That's right, you're late. Now repeat after me, please. What time is the workshop?
2 p.m. Am I late? Yes, you are. It's a quarter after two. It's a quarter after two. A quarter after two? That's right. You're late. Okay, Abby, please, your letter A. And Erica, your letter B. Ready? What time is the workshop? 2 p.m. I am later. Am I? Am I later? No, am I late? Am I late? Yes, you are. It's a quarter after two. A quarter after two? That's right. You're late. Sorry, Abby. You're late. Yo le dije, no sé qué, viendo películas. I'm kidding, right? Estamos bromeando. Good class. That's it. I don't know if you have any extra question. Questions? No. Bueno, entonces vamos a pasar a asistencia. Yes. Vamos a pasar a la attendance. Teacher, hay que terminarlo la plataforma. Sí, hoy estamos, ya le digo, la unidad 3. Tarea número 3 de la unidad 3. 3-3. 3-3. ¿Verdad? La mayoría ya me terminó, ¿verdad? Hay algunos que ya terminaron toda la plataforma, ¿verdad? Los felicito. Está bien, no hay problema si se quieren adelantar. Pero si quieren ir al ritmo de la clase, sería la tarea 3, ¿sí? Ok, entonces me quedo con, solo paso asistencia y me quedo con JC, ¿verdad? Vamos a hablar del Barça, oiga, JC. No, mentira, vamos a hablar de la clase. Now, Alessandro, me manda mensajes, por favor. Yvonne. Good night, teacher. Good night. God bless you. Deborah. Bye-bye, teacher. Bye-bye. God bless you, Deborah. Delia. Edwin. Lupita. Lupita. Erika. Here, teacher. Good bye. Good night, Lupita. Good night. Bye. Bye bye. Take care. Thank you. Good night. Abby. Good night, teacher. Goodbye, Edwin. Have a good night. Quiere tome asistencia. See you on Monday. Bye, Abby. God bless you. Elizabeth. Bye. Bye. Have a good night. Jonathan. Good night, teacher. Good night. God bless you. JC? Present. Good. José? Good night, teacher. Good night. God bless you. Cuidado ahí al manejar. Tranquilo. Minor? Melba? Mónica? Nicole. Bye, teacher. Bye. Bye, Monica. Oscar. Good night, teacher. Good night, Oscar. God bless you. See you Monday. Ojalá puedan participar el lunes, porfa, ¿sí? Robert. And Yari. Vamos a ver. Mándenme los mensajes, solo quiero revisarlos. Quiero revisar los mensajes. Aquí estamos. Edwin, sí. Melba, sí. Robert, sí. Yari, sí. Ok. Nicole, Robert. Muy bien.
Ahí estamos ya. Okay, JC. Welcome to your personal class. Hello. ¿Tiene alguna pregunta en especial, JC? ¿Algún tema que quisiera que repasáramos? Yo tal vez, hoy vi una pronunciación que hizo, por ejemplo, la combinación about, yo la había escuchado antes solo como about, pero ahora cuando le agrega el it sonó distinto, about it. Es la conversación, ¿verdad? Vamos a revisar la conversación. Yo la escuché distinto. Cuando ya se escuchó solo ella, la palabra about. Sí, voy a compartírsela. Vamos a ver si logramos disipar la duda ahí. Goodbye, Alessandro. Have a good night. Pase buenas noches, Alessandro. Ok, aquí estamos, JC, ya le digo. Acá, en la aquí primera, creo, en Albert. Albert, about it, aquí. Sí. Y vaya, está abajo. Muy bien. Lo que pasa es que en la B, JC, nosotros no cerramos los labios. Por ejemplo, cuando usted dice su abuelo. Abuelo. Oiga, diga la palabra abuelo. Abuelo. Ajá. No cierra bien los labios usted, ¿verdad? Pero si lo cerráramos bien, dijéramos abuelo, mi abuelo. Abuelo. Hasta la vista, baby. Ajá. Abuelo. Oiga bien, abuelo. Así es como lo pronuncian en inglés. Y cuando usted vea esta letra, debe cerrar los labios bien y decir ba, ba, ba. Entonces, cuando digo about it, cierro los labios. About it. Pero como nosotros en español no cerramos los labios, se oye así, oiga. About it. About it. No se oye bien, ¿verdad? Pero en inglés, cerrando los labios, about it. About it. Dígalo usted ahora. About it. Ok, estamos bien. Pero ¿cómo lo había escuchado usted anteriormente? Si yo lo estuviera leyendo, era report about it. Ah, separado. About it. Ah, ya. Ya entonces, le entendí. Entonces, es que vaya, yo lo escucho, cuando usted lo pronuncia, es como una sola palabra. Sí, es que eso es lo que le iba a decir. Le voy a compartir aquí en el Word, permítame. Ahorita le comparto en Word para que usted me entienda. Bueno, déjenme borrar todo esto. Esto se llama linking sounds. ¿Qué es un linking sound? Un linking sound es un sonido que se une con otra palabra para que el lenguaje suene fluido. ¿Sí? Vaya, le voy a dar algunos ejemplos. Cuando digo I like it. Oiga, yo no digo I like it. No digo así. Digo, I like it. Sí, I like it. Se une. Ya le digo aquí, permítame. Se une el like con el it. Se une. Entonces usted ya no dice I like it, sino que I like it. I like it. Sí. Vaya, otro ejemplo sería I love them. Los amo a ellos. Usted ama a sus hijos, ¿verdad? Entonces, I love them. No dice I love them, sino que I love them. I love them. I love them. Vaya, y usted necesita a su esposa, ¿verdad? Entonces, I need her. I need her. No dice I need her, sino que I need her. I need her. ¿Ok? Otro ejemplo es este, mire, y ya que hablamos de about it, what about you? What about you? Sí, entonces aquí el que unimos, ya le voy a decir el sonido que unimos. Es este, mire. Esto doble. ¿Sí?
Entonces no digo what about you, sino que what about you, what about you, what about you, what about, what about, what about you. Unimos los dos sonidos, what about, es un linking sound. Okay. Y así hay un montón de ejemplos, montonazos de ejemplos. Sí, okay. Es porque, como le digo, el inglés no es así pedaceado, sino que es what about you, no, no, no es así. Sino que entre más rápido lo hablan, para ellos mejor, ¿verdad? Sí. Entonces, what about you, what about you, what about you. ¿Sí? Ahora vamos al contexto. Dame un segundo, ahorita se lo pongo. Aquí está. Entonces, en lugar de decir about it, dice about it, about it. Dígalo usted. About it. ¿Está bien? ¿Lo dice bien? About sí, it. Y como estaba abajo, sure, what is about? ¿Dónde está? Albert. What is it? Ah, aquí está. What is it? What is it? Ah, entonces aquí ya le voy a decir cuál es el linking sound. Ahorita le digo cuál es el linking. Es este, mire. What is it? Y también con el it, ¿ve? Se unen los tres, ¿ve? What is it? Ah, ok. What is it? What is it? What is, what? Y si se fija, la T como que se omite. Se elimina la T, ¿verdad? Vamos a eliminarla aquí. What is it? Oh, sí. Y mire, what is it? La T se elimina. El sonido de la T desaparece. Oiga, what is it? No digo, what is it? What is it? No, no digo así, ¿verdad? Sino que, what is it? Yo no hubiera dicho, what it is. What is it about? Ajá. Sí, sería algo complicado, ¿verdad? Entonces, sí se necesita... Se necesita el linking sound para que suene fluido. Sí. ¿Sí? What is it? What is... Y luego rematamos con el ba, about it. Ahí sí se separa un poquito. What is it about? What is it about? What is it about? Dígalo, JC, vamos a ver. What is it about? Ok, muy bien. What is it about? What is it about? What también, what is your name? What's your name? Otro linking sound, ¿no? What's your name? Cabal. Muy bien. Quiero ver si hay algún otro por aquí. Check it. Ah, ¿se acuerda que revisamos el check it? Sí, sí. Ah, entonces lo voy a poner aquí, mire. I have. No me acuerdo dónde vimos esto, pero. Hoy lo vimos. I have to check it. Check it. No es check it. I have to check it. No. Check it. Check it. ¿Sí? Ahí está. Linking sound. Fíjese que el miércoles mandé un audio, un video, perdón, JC. En ese video, esto que acabamos de hacer ahorita, en el video es por una hora. Entonces, yo le recomiendo que revise el WhatsApp y abra ese video y lo practique. Ok. Fíjense que le pone la expresión en sonido normal y después le pone un sonido lento para que usted lo repita con sonido lento y con sonido normal. Imagínese una hora de estar practicando esto. No, hombre, le va a servir como no tiene idea. Obviamente no lo va a hacer de un solo. Le recomiendo que lo haga como en tres partes. No, sí, sí. Yo siento que en esas dos semanas sí veo que voy mejorando la pronunciación. Ha soltado un poquito la lengua. Sí, sí, pero, correcto. Pero no para hablar de los vecinos, sino que para hablar inglés. Así es. Okay. Sí. Muy bien, JC. Las recomendaciones de siempre, ¿va? Vea películas en inglés, escuche canciones en inglés con la letra.
Ah, no, sí, es que es una de las razones principales, las canciones. Ah, vaya, y le gustó la canción que envié el jueves, ayer. Sí, 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 sí. No, no, en general, ajá, ese tipo de canciones yo siempre he querido cantarla. ¿Tiene Spotify? No, no tengo Spotify. Trate de conseguirlo, o si no, en YouTube. Sí. Ahí está, aparece. Solo ponga el nombre del artista, Jay-Z. Uh-huh. Y de ahí le van apareciendo con letra, ¿va? Aparece el video normal. Sí. Perdón, y usted le puede poner con letra. Okay. Y ahí apréndalo. Si es posible, ¿sabe qué puede hacer? Si usted es, digamos así, bien dedicado, imprima la letra. Váyase a Google y ponga letra de esta canción, bla, bla, bla. La imprime y lo pega ahí por la refri. Se lo prende, ya la hizo. Ok. ¿Verdad? El último día vamos a hacer un karaoke. Va, está bien. Excelente, JC. Vaya, pues ha sido un placer. Okay. Entonces, no sé si tiene alguna otra pregunta. No, for the moment, right? Ok. Thank you very much. Ok, good night. Have a good night. God bless you. Bye bye.